está bien bueno. ¿Qué tal, amigos? Buenos días, bienvenidos a un nuevo video. Bienvenidos a una pesca más aquí en su canal. Hoy de regreso una vez más a los mangles de por acá de la zona del Maviri. Sin decir ubicación exacta, pero por ahí más o menos andamos. En esta ocasión vengo con el Capi Mena. Ahí anda armando todo el viejo ya para empezar a pegar la primera pasadita. Y pues bueno, vamos a intentar pescar unos cuantos parguitos. Esperemos se nos dé algún robalito. Que tengamos pesca, con eso nos conformamos. Y pues bueno, ahorita les voy a mostrar el equipo que vamos a estar utilizando. Vamos a tratar de empezar a lo mejor con un señuelo de superficie. Ya saben que los ataques en superficie son los que más disfruto. Me encanta ver los animales atacar en superficie. Y pues bueno, ya pegaste. Un parguito. Primer casteo. Ahí está el Capi con un parguito. Ahí está un parguillo chiquillo. Pero bueno, va empezando la mañana. Vamos a amarrar mis señuelos, empezar a castear y a darle fuga. Vámonos. Bueno, amigos, el equipo que vamos a utilizar hoy es esta cañita de Marín, la serie Titán, carretito brisa, línea trenzada Fisher King de 30 libras, líder de fluorocarbono de 40 y este señuelito, el paseante. Este es el Hammer 100, colorcito chartreuse. Vamos a ver si le gustan los parguitos. Simón. Ahí viene atrás. Ahí está. Y se salta, no, ahí viene. Primero de la mañana. Primerito y no está pequeño. Está más o menos. Está bueno, güey. Sí. Préndeme la cámara que ya se puede. Primero de la mañana, señores. Primero. Va para arriba. Qué buena manera de empezar la mañana, señores. Muy buen pargo. Ahorita se los muestro. Bueno, amigos, primero de la mañana. Ahí está, un parguito, kilito arriba del kilo, yo creo, ¿eh? Sí. Vean nada más. Está muy, muy bueno. Kilito 400, dice el Capi, más o menos. Primer ataque. Uf, tenía rato que no sacaba un parguito ya de buen tamañito con superficial. Chulada. Ya nada más. Bueno, pinta bien la mañana, señores. Capi Mena ya sacó uno. Primer casteo. Y acaba de pegarse el uno. Le pegó un jalón algo más o menos bueno ahí. Vamos a aprovechar a seguirle casteando. Ya nada más. Muy buena mañana. Muy buena manera de empezar la mañana. Este nos lo vamos a llevar para zarandear. Está bueno ya. Ahí está. Segundo de la mañana, este está chiquillo. Un parguito pequeñito. Pero bueno, este fue con el media agua. Tranquilo. Tranquilo, amiguito. Tranquilo que ahorita te liberamos. Pero bueno. Está, segundo de la mañana. Este fue con este señorito de Marine, el Savage 95. Vean, muy, muy bonito. Vamos a ver si nos da otro más grande. Le abolló otro aquí, güey. Uy, está bueno. Ah, no, está chiquillo, pero peleador. Está bueno. Está bueno, ¿por qué no? Está bueno. Y ese pinche cámara está por un lado, pero bueno. Bueno, está buenero. Tercero de la mañana, señores. Va a haber parguito de comida. Nada más. Ahí está. Una disculpa, ahí estamos a contraluz y se lo está moviendo aquí el tripié, pero ahí está. Ahí está, amigos. Tercero de la mañana, otro buenero ya. Nada más, chulada de parguito. Rojito. Salió enojadísimo entre las ramas el viejo. Ahí está con el paseante Marín. Con el Hammer 100. Vean, chulada. Sobre otro. Ay. Ahí está. Ahí está, otro más, amigos. Otro más. Y no está tan chiquito, está buenero. Otro más, señores. Otro más. Buenerón. Empezó con toda la actividad. Bueno, ahí está. Otro más. Otro parguillo ya buenero para llevárnoslo. ¿Pegaste otro? Ah, trae otro Mena, chiquillo. Pero empezó con toda la actividad. Afortunadamente, con los señoritos de superficie, que es la pesca que más disfruto. Este es el Marín, como les digo. Y recuerden que todo el equipo, señuelito, caña, todo, absolutamente todo, está en la descripción. Lo pueden encontrar en terrapesca.com.
Y pues aprovechen el descuento José Marías para que tengan un 10% en la compra de sus equipos. Pues ahí está jalando bastante bien el señorito Marín. Nuestro cuarto parguito de la mañana. No tenemos que ver otro. Marín también, el cap, media agua. Tenemos 10 minutos pescando, señores. Empezó buenísimo la mañana. Vamos a llevárnoslo este también y a seguirle pescando. Otro más del capi. Sí, no está tan chiquito. Otro bueno más. Ahí está. Parguito. Otro parguito más. El chiquillo. Autoliberación. Pero otro ataque en superficie. Esto es lo que me gusta. A pesar de que están chiquitos, el simple hecho de ver los ataques te mantiene despierto. Muy emocionante. Ya no lo agarran. Ahí viene atrás. Ahí está. Otro más. Otro parguito más. Está buena la actividad, señores. Está. Bueno, este otro rojito. Tranquilo. No, güey, se lo comen. Pero con todos los hijos de la chingada, güey. Sí le tiran con ganas. Ahí está. Este lo vamos a liberar, man. Ahí está. Otro más. Que lo vaya bien. Sigue creciendo. El lunes fui en el kayak a pescar. Aquí en el mangle. Ahí el manglecito, hay uno de la marina. No. ¡Oye! Está bien bueno. Está bien bueno, güey. Está bien bueno. No te metas. Es lo que te digo del drag. No te metas. Está buenísimo, vena. Está buenísimo, güey. Cuidado con el lindy, cuidado con el lindy. ¡Qué buen pargo, señores! Ahí viene. Ahí viene. Uy, buenísimo, güey. No mames, güey. Está enorme, güey. ¿No traes red o algo? Bueno, de la línea lo levantamos. ¡Uy, güey! Sí, man. Ahí viene. Viene bien prendido. Está buenísimo, men. Ahí va. Espérame, güey. Tranquilo. Sí, man. De una. ¡Uy, qué buen pargo, güey! ¡A huevo! ¡Qué pargón, señores! ¡A huevo! ¡Ah, chingado! ¡Qué bonito es esto! ¡Qué bonito es esto! ¡Uf, qué chulada de pargo, güey! Ahorita se los muestro aquí, señores, a esta cámara. ¡Qué bonito está! Tranquilo, viejo, tranquilo. Pero, Dios, ven nomás. Vean nomás el pargón. ¡Qué chulada! Hoy está con el señor Leomarín. 2 kilos, ahorita lo voy a pesar nomás para salir de dudas, pero sí pesa 2 kilos, facilito. Qué bonito pargo, qué buen ataque. Ah, qué chulada, señores. El señuelo de Marín está saliendo súper efectivo. Todos los ataques que he tenido han agarrado el señuelo, pero lo han mordido con todo, amigos. O sea, he batallado para quitarles el anzuelo, de lo bien que lo están mordiendo. Recuerden que todo el equipo que estamos utilizando lo pueden encontrar en terrapesca.com. Uf, aprovechen el descuento, amigos. Estos señuelos están saliendo matones, José Madíez, tanto en sucursales como en tienda en línea. Vean qué bonito pargo, señores. Uf, este sale muy buen zarandeado. Qué chula de pargo. Vamos a desencajarle el anzuelo, el señuelo, y a seguirle pescando. Qué buena mañana. Bueno, amigos, siguiente punto de pesca. Puta, tuvimos varios, en un ratito, un lapso de 20 minutos, yo creo, pegamos varios de buen tamaño, como pudieron ver. Mucha actividad en superficie, vamos llegando a otro punto ya. Vamos a ver cómo se pone en esta zona. Aquí vamos llegando a este esterito. Esperemos que nos sigan dando. Ya yo creo que, a como va la cosa, la cerecita, el pastel sería un robalito. Con eso ya, digamos que, super día. Ahorita va muy, muy bien el día. Excelente, un robalito sería. Vamos a ver si se nos da. Ahí está. Otro más, amigos. Ahí viene otro. Bueno, otro parguito más.
Nos había atacado allá atrás uno muy bueno. Pero bueno, sigue habiendo actividad. Pero bien, vámonos. Y lo pega, güey. Y atrasito, venía el señuelo atrasito. Mira. Ahí está, ahí lo agarré. Lo agarré. Parguito. Está buenero, güey. Está buenero, no atacó tan fuerte y está. No, sí. Este camina ya, eh. Bueno, amigos, otro parguito más. Aquí llegando a este otro punto. Este no atacó así con todo fuerte. ¡Ay, ay, ay! Ahí está otro atacando el capi. Pero bueno, muy, muy buena actividad esta mañana. Buenísima actividad. Oye, qué rico. Oye, oye. Pargomión. Este sí ya está de buen tamaño para llevárnoslos para comer. Chulada de parguito. ¿Le tiró? Bueno, ahí está. Este nos lo vamos a llevar también. Y pues bueno, amigos, recuerden, si ustedes quieren hacer esta pesca, ahí está en la pantalla el teléfono de este viejo, el Capitán Mena. Nos tiene una mañana muy, muy buena. Aquí aparece en pantalla el número de teléfono. Pase si quieren venir a pescar con él. Ya sea hacia aquí a los mangles o altamar. ¿Cómo está en altamar ahorita, Capi? On fire. Lo mejorcito. Así que ahí está el número de teléfono del Capi para que se vengan a pescar con él. Bueno, amigos, pues ya llegamos aquí a la marina. Una pesquita de 2 horas, yo creo, prácticamente. Tuvimos muy, muy buena actividad. Se nos dieron muy buenos páragos. Y lo mejor de todo, mi pesca favorita, actividad en superficie. Muchísimas gracias al Capi Mena, que nos trajo el día de hoy. Ahí está la rock and roll lista. Como les dije, ahí está en la descripción el número de teléfono del Capi Mena, por si quieren ir a pescar, ya sea inshore o altamar. Tiene muy, muy buenas pescas el viejo aquí, como lo pudieron ver el día de hoy. Y pues bueno, gracias a ustedes también por quedarse hasta el final del video. Ahí en la descripción está todo el equipo que utilizamos el día de hoy, al igual que en mis redes sociales, Instagram y Facebook, por si gustan seguirme. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.